Bienvenidos al MTC, al McLaren Technological Center, el centro tecnológico de McLaren, donde hoy se presentará el auto con que Checo Pérez competirá en la temporada de la Fórmula 1 2013. Y estamos aquí, en Woking, muy cerquita de Londres, junto a Chacho López. Hola Juan, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para todos los amigos de Fox Sports, en Fox Sports 3. Aquí estamos con muchas expectativas sobre lo que puede ser este año, porque no solamente McLaren es importante como equipo, sino que además este 2013 la temporada la marcan. De los grandes campeones, son 20 en total que han tenido McLaren y más de 180 carreras ganadas. Así es, una situación muy importante porque refleja la importancia que ha tenido este equipo a lo largo de los años en la máxima categoría. Y así se esperaba que fuera la presentación, ¿no? La develación del auto que comenzó con mucha atención, mucho nerviosismo y de pronto estaba el auto cubierto, llegan los pilotos y develan el nuevo MP428. Una verdadera sorpresa este MP428, con no muchos cambios porque el reglamento de este año no ha sido muy distinto, pero tiene sus aspectos que han cambiado. Sí, tiene algunos cambios que poco a poco fueron describiendo, platicábamos con diferentes personalidades y uno de ellos en particular es el jefe de ingeniería, Jonathan Neely, quien hablaba de dos cosas que son fundamentales, ¿no? Hay cambios en lo que son los pontones, la parte trasera del auto, se puede apreciar el efecto Coanda en los escapes, se puede apreciar también la suspensión Pull Road en la parte delantera, pero lo que decía Jonathan Neely era muy importante: este auto está trabajado, está diseñado o al menos prospectado para seguir evolucionando y terminar siendo muy rápido en la temporada. ¿Por qué? Porque saben que al final es en donde se define el campeonato. Además viene de una muy buena base, que es el auto del año pasado, ya que no hubo grandes cambios, y esa es una ventaja, porque el McLaren, calculo yo que fue uno de los mejores autos, si no fue el mejor durante el trayecto de toda la temporada pasada. Así es, una situación que se vio reflejada en los triunfos y que probablemente solamente tuvo ese el pequeño tache o el pequeño punto negativo en la confiabilidad en algunas ocasiones, ¿no? Vimos que McLaren pudo empezar la temporada con un auto muy rápido, problemas en los pits les impidieron ganar carreras, pero cerraron prácticamente igual, y eso es lo que da mucha confianza. Y confianza hay entre los dos pilotos, Jenson Button y Checo Pérez, que estuvieron hasta tiempo para hacer algunas bromas mientras estaban mostrando el auto a todos, pero quien estuvo con nosotros, como siempre, fue Checo Pérez. Sí, increíble, la verdad, ha sido un gran día, un día soñado, además celebrando el 50 aniversario de Vodafone McLaren Mercedes, entonces muy feliz, muy contento con mi participación y muy motivado, ¿no?, de que sea un gran año para todo el equipo. ¿Cómo sientes tu primer trabajo con el equipo en términos de ingeniería, ¿no? Porque aquí vas mucho más profundo que de lo que se había trabajado con Sauber. En ese punto, ¿cómo te sentiste? Bien, la verdad, súper bien. Toda mi adaptación ha sido muy buena. Desde mi primer encuentro con el equipo, que fue a mediados de... Después de que firmé con el equipo, unas 3 semanas después vine a visitar y terminando con Sauber, no hice otra cosa más que estar aquí preparándome físicamente. Estoy en mi mejor forma físicamente que he estado en toda mi carrera y todavía tengo un mes por delante. Y en la preparación técnica con el auto y todo, vamos muy bien, la verdad, estoy muy contento. Hemos maximizado absolutamente todo para llegar a la pretemporada muy bien preparados y creo que si hacemos lo mismo en el próximo mes, vamos a llegar con muchas opciones a la primera carrera. Chico, entrar aquí en McLaren, un equipo con tanta tradición e historia, inclusive debe ser una de las instalaciones más fascinantes de todo el mundo de la Fórmula 1. ¿Qué sentiste? Es increíble, es un sueño hecho realidad, ¿no? Toda mi vida he soñado con estar en McLaren, con manejar en el mismo equipo que lo hizo Ayrton. Siempre busco a alguien, ¿no?, que ha estado involucrado en el equipo con Ayrton para platicar de él, para que me cuenten historias. Hay mucha gente que aquí todavía que estuvo con Ayrton, que es mi ídolo, y la verdad feliz, ¿no? Estoy muy ilusionado. Cada día que vengo aquí pasas por el bulevar donde está toda la historia, todas las leyendas del automovilismo y te motiva, ¿no?, a darlo todo. Tu compañero de equipo se nota que se están llevando bien, inclusive hubo un par de bromas que estuviste trabajando demasiado tú y él no mucho porque estaba de vacaciones. Sí, no, la verdad que es un súper profesional, una gran persona y tengo mucho que aprender de él. El salto de un coche a otro, ¿cómo lo sientes? De cómo llegaste cuando comenzaste con Sauber, que había cambiado el reglamento, ahora que casi no cambia, eso te ayuda mucho, ¿no?
Sí, la verdad que sí, la adaptación va a ser un poco más fácil, aunque es una desventaja también, ¿no? Porque, por ejemplo, Jenson ya lleva muchos años en el equipo y las reglas no cambian, entonces trae muy buenas referencias del año pasado. Pero aún así, ¿no? Yo creo que tenemos un gran coche, un gran equipo. La verdad que el equipo ha trabajado día y noche por tener el mejor auto. Estoy seguro que vamos a tener un auto muy competitivo. Checo, se habla mucho también de la presión y demás, pero vos sabés manejar bien lo que es parte psicológica. Igual me representa una presión extra, ¿no? Estar en un equipo como McLaren. Claro, estar en un equipo como McLaren, el mejor equipo que hay en Fórmula 1, te representa mucha presión y tienes que darlo todo, ¿no? Pero estar en Fórmula 1 es mucha presión y estar en una posición así será presión toda la vida. ¿Objetivo? Ser campeón. Bueno, pues ahí está Checo Pérez. Como siempre, Checo parece que se crece al castigo, ¿no? Hoy era un día muy importante para él, un día de mucha presión, toda la prensa del mundo, porque no había menos de 200, 300 periodistas esta mañana aquí, Juan. Pero Checo estuvo aplomado, Checo estuvo muy tranquilo, yo esperaba verlo un poco nervioso, pero no, el piloto como tiene que ser, ¿no? Enfocado en lo suyo, y la verdad es que este espíritu de siempre hablar de querer ganar, de querer ser campeón, creo que ya es un sello que ha puesto Checo Pérez frente, sobre todo, Juan, a todo el criticismo que ha habido, toda la serie de críticas que hubo para la escudería por haber contratado a un piloto de no tanta experiencia. Yo creo que Checo Pérez además se ha adaptado más rápido de lo que la misma gente de McLaren cree, porque tiene una personalidad muy importante, digamos, ¿no? Claro. Él ya sabe que está en el mejor equipo, uno de los mejores equipos, y sabe qué trabajo tiene que hacer. Es así como vive Checo Pérez esta incorporación a uno de los más grandes equipos de la historia de la Fórmula 1. Así es, ¿cómo llegaron los pilotos? Pues manejando, ¿no? Llegaron como corresponde a los pilotos. Checo Pérez llegó manejando un MP412C, que es el modelo Spider, el convertible, y Jenson Button llegó con un auto que venía camuflajeado, es un P1, que es el supercar más fabuloso que promete McLaren, que es todavía un auto concepto que la verdad es que es sorprendente. Pero se nota buen ambiente entre los dos pilotos, ¿no? A pesar de que pues su diferencia de edad y su diferencia de experiencia es mucha, creo que los dos están haciendo un trabajo de compenetración muy bueno. Con solo caminar por un pasillo donde están todos los trofeos que ha logrado McLaren en todos esos 50 años de trayectoria en el automovilismo, en la Fórmula 1, es algo que es increíble, sobre todo cuando va pasando caminando. Ahí va pasando Checo Pérez por ahí. Ahí va Adrián Fernández también. En la zona de los trofeos. Bueno, amigos, aquí estamos de regreso y tenemos nada menos que Adrián Fernández, que es el nuevo manager, el hombre que ha tomado las riendas de una parte importante de la carrera de Checo. Bienvenido, Adrián. Gracias, ¿cómo están? Pues aquí en este edificio, que es una maravilla, ¿no? Yo creo que a nivel instalaciones de algún equipo deportivo, de cualquier cosa que me digas en el mundo, no existe nada igual, ¿no? Bienvenido al futuro aquí en McLaren. Es algo, la visión que tuvieron para hacer este lugar es impresionante. Es como llegar a otro planeta, Juan. Sí, además, como un no ex piloto, como te mencionó Checo el año pasado en una entrevista, sino como un piloto. Sí. ¿Qué se siente llegar aquí, caminar por ese pasillo con todos los trofeos, más de 20 campeonatos, 180 grandes premios ganados? La gran historia que hay detrás de McLaren es impresionante. Hoy lo vimos con el video que empezó con Bruce McLaren y el comienzo de esta gran historia. McLaren es un lugar de, sobre todo a nosotros los mexicanos como latinos, pues tenemos algo muy especial por los años que trabajó Joao Ramírez aquí, todos los que somos fans de Senna, todas esas grandes batallas, pero ver todos los coches que hay aquí y toda la historia, los trofeos, el cariño, la entrega de toda la gente hacia el amor que tienen hacia McLaren es increíble y para nosotros un gran orgullo. Hemos hablado con Chacho, como lo hemos visto a Checo Pérez, muy aclimatizado, ya como de confianza en el equipo, se ha adaptado muy rápido, ¿no? Va muy bien, está muy contento Checo, la verdad lo veo muy motivado, ha mejorado muchísimo en su estado físico, ha trabajado muy intensamente en la cuestión de el simulador, toda la práctica, la parte técnica, todas las juntas que ha tenido con todos los ingenieros, los sistemas, en fin, voy a estar aquí con él hasta el 9 de febrero, que van a hacer las pruebas de Jerez, pero lo veo muy bien, muy contento y pues ayudándole lo que podemos,
pero pues ya ansiosos de ver ese cuando prendan el motor y ya Checo dando sus primeras vueltas. En los ensayos de Jerez, esta primera sesión, ¿hay algún objetivo que hayas detectado del equipo? Es un equipo que lógicamente cuando saca el coche a la pista, el coche tiene que ser rápido, ¿no? Sí, yo creo que McLaren va a estar muy bien, obviamente hay mucha esperanza, terminaron siendo el auto más rápido en Brasil. Se sienten bien, obviamente las primeras pruebas en Jerez van a ser mucho de sistemas, acoplamiento, de checar que todo esté funcionando, no todos traen ahí lo que van a enseñar, pero obviamente pues al final del cabo todo el mundo quiere ir rápido, pero hay un buen sentido en todo el equipo de que las cosas van bien, Checo va muy bien preparado, entonces esas primeras pruebas van a ser realmente para él acoplarse a los sistemas, al equipo, cómo funcionan las paradas de pits, todo eso. Es muy difícil, es demasiado difícil, tú como piloto, ese cambio, ¿no? De ver sí. A un equipo como Sauber, que es un equipo de media tabla, a veces hacia arriba, casi siempre hacia abajo, a un equipo como este, que es totalmente otra cosa, ¿no? Lo que tiene McLaren es que tiene un apoyo impresionante de apoyo, en todos los sentidos, desde la logística, desde la forma como operan sus juntas, sus sistemas, entonces tiene sí es mucho, pero al mismo tiempo también tiene mucho apoyo. Y creo que eso es clave en todas las áreas. Entonces, obviamente Jerez va a ser ya un poquito más a la práctica de lo que se ha estado estudiando durante todos estos últimos tres meses. Pero tío, el apoyo es increíble y él lo ha tomado muy bien, está muy motivado y todos estamos muy motivados por él. Y yo creo que va a ser un gran año para México y muy orgulloso de estar aquí. Adrián, ¿cómo es la relación? Ahí va Checo. Pasa, va y viene. Checo y Jenson van para allá, van para acá. Está contento aquí en McLaren, los dos juntos. Sí, y hablando de que pasan los dos juntos, ¿cómo has visto esa relación? Porque se los ven muy unidos por el corto tiempo que han tenido para estar juntos, pero se han adaptado muy bien, Checo y Jenson. Sí, muy bien. La verdad, Jenson, un caballero en todos los aspectos. Digo, él no tiene nada que probar en sentido con Checo y eso me gusta mucho en cómo ha tomado su actitud, muy abierto con él, lo respeta a Checo y Checo respeta obviamente a Jenson, pero cómo lo ha tratado, le ha dado su lugar, es prácticamente un libro abierto con él. Claro que van a batallar en la pista uno al otro para tratar de vencer al otro, pero eso es muy bueno. Pero yo creo que esta combinación de Checo y Jenson es muy buena y creo que eso le va a ayudar muchísimo a Checo, la verdad. Muchas gracias, Adrián. Y nosotros vamos a seguir luego de esta breve pausa más de aquí, del Centro Tecnológico de McLaren.